ハハ <noise> Amigos de Luis García.mx, les saluda con mucho gusto a Alberto Franco. Doctor, le mando un fuerte abrazo aquí transmitiendo desde el Estadio Azul Complejo, donde usted pasó grandísimas tardes con muchísimos goles con diferentes equipos en los que tuvo participación durante su carrera. Para platicar un poquito lo que ha sido esta temporada, sin lugar a dudas, el fracaso más grande, el equipo que ha decepcionado más, sin lugar a dudas, las chivas rayadas de Guadalajara. De pronto somos muy dados a criticar, muy fáciles de criticar. Y llega un entrenador la temporada pasada, avalado por un proyecto. Como Johan Cruyff llega John Van un técnico al cual me parece que se le tuvo muy poca paciencia y al final dio mejores resultados que el actual entrenador Benjamín Galindo, a quien yo considero un gran técnico. Sin embargo, en esta ocasión me parece que fueron varios factores los que se conjugaron para que Chivas no tuviera un buen desempeño a lo largo del torneo. Me parece que los futbolistas jóvenes no han terminado de cuajar, todavía son muy novatos algunos. El complemento con los jugadores de experiencia no terminó por funcionar. El caso específico de Miguel Saba, que no lo hizo tan mal, sin embargo. No fue aquel Miguel que conocimos en años anteriores cuando estuvo como goleador de la Chivas. Es cierto que ahora desempeñó una función un poco distinta, jugando por detrás de Rafa Márquez Lugo. Pero la realidad es que Chivas ha dejado mucho que desear y tiene que haber una reestructura importante en el club, no nada más a nivel de directiva, también a nivel de futbolistas. Esperemos por el bien de la afición, porque es penoso ver un complejo como el Estadio Unilife vacío. La afición está dolida, la gente quiere regresar con esas tardes gloriosas que normalmente acostumbraba a tener el equipo de Guadalajara. El tema de la venta del equipo es muy complejo, ha salido Jorge Vergara a desmentir aquellos rumores sobre la posible venta, eso me parece que es un tema ajeno por supuesto y los futbolistas tienen que dar la cara, me parece que Guadalajara tiene un plantel importante, no sé si suficiente, pero sí jugadores de calidad que pueden dar la cara para revertir las cosas en el próximo torneo. Yo me despido, por aquí nos estaremos viendo, muchas gracias, un fuerte abrazo.